Durante los días 4, 5 y 6 de septiembre se desarrollará en Chaco un torneo nacional de atletismo. Por tal motivo, los profesores Marcos Buenaga y Camila Di Martini viajarán hasta aquel lugar para acompañar a los atletas maipuenses que estarán compitiendo. Entre los deportistas que irán son Ailena Hermada, que competirá en bala y disco, Micaela Ibergorengoitía, que hará lanzamiento de disco, Santiago Aranciaga, que realizará la prueba de 1.500 metros con obstáculos, y Wanda Lali, que competirá en salto con garrocha. Bueno, buenas tardes. Acá estamos en el polideportivo con Ailén. Estamos trabajando en todo lo que es la preparación general. Ya ahora en este momento estamos empezando el trabajo para lo que va a ser el año 2016, apuntándole a que pueda ir al Mundial de Rusia, que va a ser en Kazán, en julio nuevamente. Así que bueno, estamos comenzando otra vez con lo que sería la llamada pretemporada. Ella hoy hizo un trabajo de velocidad, hizo abdominales, posturales. Ahora estamos trabajando un poco con la técnica de bala. También trabajamos en la de disco, depende del día que le toque. Bueno, tres veces a la semana tiene un trabajo de gimnasio, que lo dirige el profesor Gastón Bugallo, que lo está trabajando conmigo, que hace todo lo que es la parte de preparación física orientada a las pesas. Y bueno, después estamos también trabajando con todos los otros chicos que están con las vallas, con la jabalina, con la garrocha, que junto con Marcos nos dedicamos también a los más chiquitos, ¿no? Bueno, ahora tenemos próximamente una competencia. Ella vino del nacional, que se desarrolló, del provincial, perdón, que se desarrolló en Mar del Plata. Ahí batió su propio récord personal y además batió el récord sudamericano. Lanzó 50 metros 07. Y bueno, ahora nos estamos preparando para el nacional, que va a estar lanzando bala y disco, que va a ser los días 4, 5 y 6 de septiembre en Chaco. Vamos a viajar con Ailén, con Micaela Ibargüengoitía, que hace lanzamiento de disco también, nada más que en la categoría cadetes, con Santiago Aranciaga, que hace la prueba de 1500 con obstáculos, con Wanda Lali, que hace garrocha, salto con garrocha, que es una prueba que hemos comenzado a trabajar ahora. Y bueno, vamos a ir juntos con Marcos y esperemos que puedan tener los mejores resultados estando cerca de sus marcas personales, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Ailén Armada. Acá estoy entrenando lo que es la disciplina de bala. Antes estaba haciendo todo lo que era una preparación general para poder lanzar. Ya nos estamos preparando en vista al año que viene, en toda una preparación que entraría la nutricionista, que es Micaela Casado, el preparador físico Gastón Bugallo y con Camila. Estamos haciendo un equipo para poder apuntar al Mundial del año que viene de juveniles, una categoría más de la que estoy ahora, porque me cambian los pesos de la bala y bueno, hay que meter las marcas.